Hola. ¿Por qué has elegido el taller de multideporte? Bueno, pues como una manera de para hacer talleres un poco variados, pues que uno fuese la asignatura que doy, educación física, pues que sea relacionada con el deporte y la actividad física. ¿Qué beneficios crees que tiene esta actividad? Pues que es una manera de divertirse y al mismo tiempo pues practicar deporte que tiene, es bueno para la salud. O sea, que aprovechamos las dos cosas. ¿Crees que se debería enseñar esto en las clases del instituto? Hombre, parte de esto ya se enseña en las clases de educación física. Lo único que al ser solo dos horas semanales, pues o sea, a lo mejor no son suficientes, pero bueno, yo creo que sí que se practica. ¿Nos podrías explicar en qué consiste más o menos la actividad? Bueno, estábamos un poco pendientes de la instalación y del número de alumnos que vinieran, pues la idea era hacer diferentes tipos de actividades deportivas o de relacionadas con el deporte, y una de ellas era los bolos, pero como con el tiempo que hemos tenido no hemos podido hacerla, pues al final hemos tenido un poco que improvisar sobre la marcha para en función del número de alumnos. Entonces al final hemos estado jugando a baloncesto, hockey también sobre todo con los alumnos de primero y segundo, y ahora al final estamos jugando un juego relacionado con el fútbol. O sea que un poco diferentes deportes. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros.